Como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, me da mucho gusto saludar y recibir en este estudio a Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Gregorio, buenas noches a ti y al auditorio. Muchas gracias, igualmente, Salvador. Buenas noches, un gusto como siempre. Listos, vámonos con los temas esta noche. Yo creo que hay temas muy importantes. ¿Qué les parece si arrancamos pues con lo que nos dijo Ramón Alberto en primicia? Lo dijo aquí primero y en Código Magento, obviamente. Hace 2 meses. Hace 2 meses, era el mes de mayo y hablábamos de que se reabriría el expediente o el caso Colosio por parte de la Fiscalía General de la República. 28 años y meses después, cuando faltan menos de 2 años para una elección presidencial y cuando tenemos a su hijo, que se llama igual, pues como aspirante, ¿no?, a una candidatura. Ramón Alberto. Digamos así, como el apellido más importante dentro de la oposición para atraer votantes. El apellido. El apellido. Que sí. Confronte a Morena. Ahorita, tal como el doctor Borrego en sus encuestas lo ha estado reiterando una y otra vez, es el apellido que jalaría. Faltaría ver el resultado de Colosio en Monterrey, que hasta ahorita pues lo tenemos desaparecido. Lo tenemos. Uno. Me gustaría que fuera florero, no es ni siquiera florero. No, es que no es ni bueno corcho, ni malo, porque no hay nada. Flota. Entonces, alguien le estará recomendando que no se mueva para que se cuide el apellido, pero vamos a ver. Yo creo que la semana que entra va a haber movimientos en el Movimiento de Naranja, en MC. Y vamos a empezar a ver acciones. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? Dijimos en este lugar, Gregorio, hace unas semanas, que Palacio Nacional estaba dividido en 2 alas. Una ala dedicada a hacer la campaña de las corcholatas de Morena y otra ala dedicada a atacar a Va por México. Ahí está todo el comité de guerra contra Alito, donde están Osorio Chong, donde está la de Ascensores. Y un comité también diciendo, a ver, ¿quién más está asomando la cabeza? Y uno de ellos, pues, se le pidió Colosio. Y la única forma de que ese pidió Colosio se divorcie o propicie un divorcio de la alianza Va por México es que, ya reabierto el caso Colosio, el PRI pasa a ser el culpable, el autor intelectual, alguien dentro del PRI. Hay 4 o 5 nombres que ya se están investigando por el nuevo fiscal. Hay nuevo fiscal. Aburto está cogiendo criterio de oportunidad. Puede ser que el famoso asesino solitario de Colosio de hace 28 años salga libre y vaya a pasar sus últimos días en libertad, claro, mientras entregue el nombre de algún priista que permita que el PRI se divorcie del apellido Colosio y Colosio no pueda ser por ningún motivo el candidato de la Alianza por México, y con eso se desactiva la principal bombita que tiene Morena para que se le confronte. Exacto, o sea, en otras palabras, y como tú bien lo decías, ¿no?, o saldría el PRI de la Alianza Va por México, o Colosio de la boleta. O Colosio saldría de la boleta. Así es. Doctor Salvador Borrego. Bueno, pues es lamentable, una vez más, que se utilice la justicia, sobre todo la justicia en el pasado, cuando tenemos tantos pendientes de justicia en el presente. Y que se utilice con fines claramente político-electorales. Creo, por otra parte, que es algo de mal gusto golpear en la parte sensible a una persona, en este caso me refiero a Luis Donaldo Colosio Riojas, porque pues es confrontarlo de nuevo inevitablemente con una etapa de lo más dolorosa y triste de su vida. Claro. ¿Sí? Eso ya genera una perturbación emocional inevitable en alguien que, si tiene el propósito de contender por la presidencia, ya lo va a tener que hacer con su estado de ánimo alterado. Y creo que es una perversidad. ¿Sí? Creo, por otra parte, que esa oferta que el presidente en general le hace a los delincuentes de que si te torturaron, entonces puedes obtener la libertad, pues claro que a todo mundo lo torturaron. Por lo menos todo el mundo va a decir que lo torturaron, ¿sí? Entonces yo siento pues que la verdad es algo deleznable, de mal gusto, y creo pues que no hay garantía de que les funcione, porque finalmente también es muy claro que hay ya madurez también en el ámbito político. Yo no descarto la participación de Luis Donaldo Colosio por esas razones, quizá por otras, sí. Ya veremos cómo queda la candidatura de la oposición. Pero por lo pronto sí me parece que es de nuevo un capítulo más en esa idea de utilizar la ley, la justicia, con propósitos electorales.
Yo te diría algo, estoy de acuerdo con el doctor en la parte sensible que tiene que ver con el pasado, la familia, las partes dolorosas que pasó Colosio. Sin embargo, no son cosas que no ocurran en el resto del mundo. Recordemos la familia Kennedy, John Kennedy asesinado, Robert Kennedy asesinado, John Jr. asesinado. Bueno, Shinzo Abe. No, estoy hablando de una familia. Sí, sí. Bueno. Es decir, muchas veces las familias que están en el ámbito político, que tienen apellidos que atraen, pues también atraen... Están en el blanco. En el blanco. Entonces, bueno, si Colosio realmente quiere estar en la política, pues tiene que estar lamentablemente... Pensando también en eso. Superar lo que ya sucedió. Tiene un patrimonio importantísimo que ojalá se rodeara de la gente correcta para que él pudiera potenciar ese apellido y pudiera ser un candidato correcto. Hasta este momento yo no veo dónde esté, yo lo veo desaparecido por estrategia, por coincidencia o por simplemente porque está desaparecido. Exactamente, o sea, que si ya entró, o sea, totalmente de acuerdo con la parte sensible y lo conocemos, a ver, la infancia ha de haber sido muy triste y muy complicada. Pero ya entrar, alguien lo convenció para entrar a esto. Claro, ¿no? Claro. Y alguien a lo mejor lo está encuerdando ahorita, ¿no? También sí, para participar en la granja. Bueno, ¿no? Que eso tampoco le quita el derecho. Claro, una cosa interesante es que él no ha dicho que quiere ser presidente de la República, ¿sí? Y eso quizá es lo que ha generado alguna mengua, pues, en sus números, pero a pesar de ello, sigue siendo la figura como persona más fuerte dentro de la oposición. Doctor, no ha dicho que quiere ser, pero tampoco ha dicho que no quiere ser. Claro, se deja querer por tus encuestas, que además son muy buenas, y lo ponen al final. Pero no las ve. Bueno, ese es otro problema. Pero bueno, son serias y son buenas. Pero yo creo que lo interesante de Luis Donaldo como personalidad es que él también incide en la parte emotiva de la gente. Nada más que una emotividad con un signo diferente. AMLO concita emociones, pero de agravios, de rencores. Sí, y él, al menos en la postura que tomó en Lomas Taurinas cuando fue allá, fue una postura emocional también, pero bordando hacia el perdón. Y yo creo, pues, que son emociones y, pues, siempre, como diría Bertrand Russell, el odiar es tonto, ¿sí? Y amar es bueno, es sabio. ¿Qué les parece si brincamos al tema del agua, la crisis de agua que la hemos abordado sistemáticamente cada semana? Yo creo que quedaron nada más con pues lo que nos dijeron. A ver, Gregorio, vino el secretario de Gobernación. Una de las corcholatas. Creo que la corcholata que más está cuajando porque ha hecho cosas correctas como traer a César Yáñez, como incorporar aquí en Nuevo León a Héctor Gutiérrez. Ha hecho una serie de cosas en que todo el mundo dice qué está pasando, pero se está moviendo. Pero el problema no es que se muevas. El problema es que a la hora que saques a dar las promesas, se traduzcan en realidad. A mí me indigna, en lo personal, como regiomontano, que venga un secretario de Gobernación ayer y diga, en 2023, estamos a 22, faltan 6 meses para que terminen, en 2023 vamos a empezar a construir el segundo ducto del cuchillo. Ah, no, y vamos a echar a andar el río Pánuco cuando el presidente ya dijo que no. Vamos Así a traer agua del Pánuco. Es decir, yo sigo insistiendo lo que he dicho aquí una y otra vez. La Federación no está actuando ante la crisis del agua en Monterrey, en la área metropolitana, a la altura de las circunstancias. La mejor prueba es que mañana empieza la canícula, mañana empiezan los peores días, ya la pobre gente del gobierno del estado no sabe qué decir, porque agotaron, ya pensaban que venían lluvias, agotaron todo y tenemos los siguientes 15 días van a ser realmente complicados, infernales, críticos. Para todo el mundo, no, para cualquier clase social, peor y para que todo antes. El mundo. Peor que antes. Así y ahora es. Pues el Cerro Prieto ya se murió. Entonces, yo quisiera ver que esa corcholata, como es el secretario de Gobernación, que me parece que es un tipo que ha despuntado bien, que ha cuadrado y que ha cuajado, cuaje mejor, diciendo más fechas más contundentes y lo que insistimos, porque siguen sin hacer eso, no mandan pipas de la Federación y la gente sigue bloqueando por donde quiera. Avenidas, ¿hoy cuántos bloqueos hubo? Pues sí, digo, bueno, uno lo disuadieron, ¿verdad? Claro. O sea, lo disolvieron. Así es. Acabaron ahí llegando los antimotines. Salvador, para irnos al corte comercial. Entonces, el agua y las promesas. Bueno, pues ojalá que las promesas se cumplan, pues dicen que prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Sí, ojalá pues que tengamos efectivamente algún signo. A mí lo que me llama la atención es que hablan de que 30 mil millones de pesos costaría el ducto y 50 mil traer del Pánuco. Se me hace que no empaten esas cifras.
Porque es mucha más la distancia, sí, está raro pues lo que están comentando. Pero bueno, ojalá que el ducto por lo pronto se pudiera hacer a la brevedad. Claro, que se haga, sí. Pero finalmente pues lo que necesitamos es la solución inmediata, ¿no? Sí, le seguimos dando puntual seguimiento a la crisis de agua como cada semana, ¿verdad? Y seguir gritando que llueva la Virgen de la Cueva. Corte comercial, enseguida regresamos para platicar de la reunión y los compromisos, ¿no? Finalmente, pues, se dijo mucho. Y lo que no se vio. Y lo que no se vio de la cumbre entre presidente López Obrador y Joe Biden. Continuamos.